momentos a los que ya no puede más la Fórmula 1. Juan Manuel López arrancó en forma ideal la temporada del GT Open, que tuvo su inicio en el circuito de Imola con el italiano Marco Frezza como compañero de conducción en una Ferrari 458 GT2. Se adjudicó la carrera del sábado, que tuvo lugar en este circuito de Imola bajo la lluvia. Tema que no es menor, ¿no? Largó quinto. No es menor. Largaron quintos y terminaron avanzando en una carrera de poco más de una hora. Terminaron en el primer puesto, cerquita ahí de los que terminaron segundos, pero bueno, un buen triunfo para iniciar la competencia, el calendario. La carrera del día siguiente, porque se disputan dos por fecha, tuvo lugar al día siguiente justamente cuando se conmemoraban los 14 años de la muerte de Ayrton Senna en este mismo circuito. Exacto. Y bueno, ahí habían largado desde la pole position, pero quedaron retrasados y terminaron quintos. A ver, te hago una pregunta porque el otro día lo contaba Patricio de Palma, no muy seguro, pero hay una técnica en la lluvia que usan, dice que vienen a fondo y para frenar empiezan a apoyar el pie en el pie izquierdo y a medida que van apretando el freno van soltando el acelerador progresivamente. Sí. Para que no sea una frenada brusca y el auto no se ponga de costado. Digo, ¿es así? Y es una muy buena técnica, digamos, como para que el auto transfiera los pesos de manera progresiva, si querés, y que no tiendan a bloquearse las ruedas delanteras. En la época que yo pude correr algún par de carreras de turismo de carretera, tenías que hacer eso, pero con el tren trasero. Cuando vos frenabas, porque los autos eran de otra tecnología más vieja, se levantaba el tren trasero, entonces lo tenías que frenar y acelerar para que, digamos, que las ruedas sigan en contacto con el pavimento y no se bloqueen. No me parece una mala cosa. Lo que era muy gracioso es que se lo contaba a Marcos y, le decía, pero vos no lo sabes así, y Marcos decía, yo no tengo ni idea. Bueno, lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que Cochito vuelve a correr la semana que viene. Sí. Atajate, maquinita, que... Son bienvenidos los mails. Sí, son Cocho. Bienvenidos. Sí. Cocho, en serio, seguí mandando 70, 80... Calculá, el día que gane un torneo de golf, Cocho manda... En Magnicurs la carrera, ¿eh? Bueno, si llega a ganar Cochito de vuelta, ni te cuento. Por lo menos un pasaje tengo que hacer.